Les damos la bienvenida a esta nueva clase. Bienvenidas. Ok, entidad adecuada. Siempre tenemos eh, eh, la, la visita de todos nuestros oh, clientes y siempre llegan y dicen, vamos a hacer una entidad. Quiero hacer, quiero incorporar, pero usted ¿por qué quiere incorporar? Porque eh, mi prima Sara Flores tiene una, una, una corporación yo también quiero hacer una corporación, sin saber ni, ni poder determinar exactamente cuál es la entidad adecuada para cada uno de los negocios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cada negocio es independiente. Inclusive tenemos que ver el aspecto personal para poder determinar si esto es una LLC, si vamos a hacer un S Corp o vamos a hacer un C Corp. Cada una de estas entidades tiene sus propias eh, leyes y regulaciones. Cada una vamos a ver cómo esto tributa la forma de tributar de la entidad LLC es completamente diferente a la S Corp y a la C Corp. Entonces, en cada una de estas afecta a lo que nosotros estamos trabajando, a lo que nosotros estamos planificando. Entonces, cuando el, el cliente dice que quiere una entidad, que quiere una empresa, nosotros vamos a ver y vamos a ver cuál es la que más le conviene. Muchos de los clientes necesitan hacer una entidad simplemente para recibir su ingreso. ¿Por qué? Porque donde él está trabajando, para poder pagarle, le han dicho, usted tiene que presentar una corporación y tener el Workers Comp. Quiere decir que a esta persona le están pagando como si fuese un empleado, pero quieren que ellos mismos tengan su propia work comp exemption para abaratar costos, para evadir impuestos, para el, el asunto que queramos calificarlo. Pero ese es el punto. Ahora estas personas, a su vez, podrían tener varios empleados porque le dicen, usted, a usted le vamos a pagar tanto dinero y usted tiene sus trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, esto es una, un ingreso escondido. Aquí tenemos nosotros que saber aconsejar a nuestros clientes para que sepan ellos por qué el empleador le ha dicho que usted, yo le voy a pagar a usted 100 mil dólares en el año, pero usted tiene que pagar a sus empleados. Entonces, aquí el empleado va a ser el conejillo de indias que va a recibir todo el dinero del contratista para que el contratista evite impagar impuestos. Y le, pas y le paso yo el problema a la persona que lastimosamente no sabe cómo trabajar. Y es así que al final del año, él llega con 250 mil dólares de ingreso en una forma 1099 de 250 mil dólares y no tiene ni un solo reporte, no tiene ni un solo cheque girado a sus clientes. En estos mismos momentos, estoy haciendo una auditoría de un cliente que es una taquería. Y la taquería se ha llevado dentro de los parámetros se ha llevado bastante bien. Se ha hecho payroll. Lo único que no se hizo fue lo que él empezó a pagarle a cualquier otra persona. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo el auditor? El auditor está pidiendo todos los respaldos de los subcontratistas, independientemente que en este caso sean 25 mil dólares. Pero... Hacer impuestos sin tener respaldo tarde o temprano para nosotros va a ser un problema. Porque no crea que nunca, no existe esa palabra en el IRS, nunca van a auditarle. Va a haber un momento tarde o temprano que uno de nuestros clientes va a ser auditado. Nosotros tenemos que hacer esta parte correctamente para no tener problemas ni estrés. Ok, entonces. Vamos a hacer una LLC con el simple motivo de que yo siga trabajando en esta empresa. Todo eso tenemos que saber y aconsejar a nuestros clientes cómo, va, cómo vamos a trabajar. Pero el tema de hoy no es ese, sino el tema de hoy es qué entidad a un cliente que va a poner un negocio le vamos a aconsejar. Esta introducción que habíamos puesto aquí es para poder determinar y saber cuando existen esos eh, problemas con nuestros clientes que le van a dar y le van a hacer que forme una corporación para que reciba dinero. De aquí en adelante, cuando una persona va a poner un negocio, sí vamos a actuar y vamos a ver qué tipo de entidad vamos a poder eh, trabajar con nuestro cliente. Tenemos que saber... ¿Qué tipo de negocio quiere emprender? La persona que limpia casas probablemente no necesita un S-Corp, no necesita un C-Corp, porque aquí nosotros vamos a determinar que simplemente, ¿por qué? Tenemos todos los eh, activos personales y los activos comerciales. Tenemos que analizar el factor riesgo. Es importante analizar el factor riesgo. La señora que hace el asunto de Janitor Janitorial Services y que está trabajando en forma personal probablemente, probablemente su factor riesgo es bajo. ¿A qué me refiero con bajo? Porque tus empleadas que están siendo pagadas o en efectivo porque y no tienen ningún recurso, no tienen ningún recibo de nada, ni cheques, pero aquí no hay el factor riesgo que está alto. Entonces, para el negocio, como punto número uno, vamos a analizar el factor de riesgo. El factor de riesgo. Este factor de riesgo hace que nosotros tengamos la opción de tener la cantidad adecuada de seguro. Entonces, aquí vamos a hacer seguros para poder contrarrestar eso. ¿Qué cantidad de riesgo tiene en una escala de 1 a 10 una empresa que va a hacer servicio de limpieza? Probablemente ninguna. Eventualmente alguna de las muchachas que limpian casas puede caerse, pero eso es muy poco. Pero aquí vamos a tener el factor riesgo. En este factor riesgo analizaremos y tenemos que tener el seguro de liability y dependiendo cuando esto va creciendo tener el seguro de workers comp. Son dos cosas diferentes, pero esto liability es para terceros y workers comp para empleados. Vamos a ir formando y analizando el tipo de entidad que me sirve para esta para este negocio específico. Si es que es un negocio janitorial comercial, Janitorial Services, va a ser diferente el análisis porque aquí sí es inevitable que obtengamos nosotros el servicio de liability y workers comp. Porque si esto es comercial, en cualquier empresa que usted va a... A, a poner sus empleados, el empleador o el dueño le va a solicitar que tenga el seguro de Workers Comp. Porque yo no quiero que vengan a mi oficina y estén limpiando una repisa o una estantería, eh, la persona que hace la limpieza se cae y me va a demandar a mí porque se cayó en mi oficina. Para prever eso yo necesito que... En mi contrato con usted, señor Alex Gutiérrez, que es el dueño de la empresa Limpieza, firme y me enseñe el Workers Compensation. Todo esto es relevante. Todo esto tenemos que ver con nuestros clientes, independientemente que cualquiera de estas tres tengan la protección a mis activos personales. Los tres tienen, pero nosotros tenemos que determinar si voy a ser una entidad corporativa o voy a ser una entidad no corporativa. La entidad no corporativa es el sol prop. Tenemos el sol prop que es mi anexo C. Todo hago yo en el anexo C, pero que tiene un riesgo determinado, un riesgo mayor, un riesgo alto. Luego tenemos una sociedad, el partnership. El partnership está... Usted, señora Eliana Fajardo, y yo decimos, vamos a hacer un negocio. Vamos a hacer un negocio y hacemos, no le inscribimos en el Estado, sino que con un apretón de manos decimos, ok, vamos a hacer un negocio. Solicitamos luego un Federal ID y presentamos la 1065. ¿Qué significa hacer el anexo C para cada uno? Esto es lo mismo que tener un Sol prop. No hay protección a mis activos. Dice Limited Liability. Cuando usted tiene una LLC, dice Limited Liability Company. Acá es Unlimited Liability, porque en la, ninguna de las dos existe ningún tipo de protección para nada, ni para nadie. Ahora, usted es responsable. Con lo que invirtió y además con lo que tiene. Por eso necesitamos separar las entidades y determinar que una entidad no corporativa, una entidad no corporativa es el SolProp, la sociedad, y también tengo la opción de tener una e Limited Liability Company que vendría a ser una entidad, una entidad no corporativa, pero que me brinda protección a mis activos personales. Ahora, dentro de esto, también necesitamos analizar el asunto tributario. ¿Cómo tributa esta entidad? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Qué es lo que voy a pagar? Aquí voy a pagar tanto Self-Employment Tax, como Federal Taxes. También tengo que analizar eso. Si es que la persona, si es que la señora que quiere, tiene limpieza y quiere hacer una LLC, entonces vamos a hacer los efectos secundarios Que o los satélites que van, vamos a irnos a otra página que van a, este es la persona. Y aquí vamos a ver. ¿Qué me va a afectar? ¿Cuál va a ser el, el ingreso de esta persona? ¿Y qué me va a afectar? Anteriormente, antes que venga esto, yo no pensaba en cuánto iba a ganar. Pero ahora tengo que pensar, porque esto se llama Affordable Care Act. Y si la señora pide, es una empleada por cuenta propia que todos los años ha estado ganando, 30 mil dólares. El momento que el negocio está creciendo, tenemos que pensar que el Affordable Care Act podría ser un dolor de cabeza si no planificamos bien. ¿Por qué? La señora pide con 30 mil dólares. Y ahora nosotros formamos una LLC en la cual, si es que existe... Más ingresos, es decir, ganancias, esto se va a ver afectado. Al verse afectado este punto, la póliza va a tener consecuencias. ¿Por qué va a tener consecuencias? Porque las personas que somos comerciantes generalmente tenemos un ingreso, que es mi salario. Yo gano 100 mil dólares al año. Es compensación razonable. Si es que yo soy dueño de una entidad de paso y yo solicité acá en base a esto, Significa que en un determinado momento yo podría perder esto y podría generarse pagos que no está, están previstos. Si yo pido con 100 mil dólares el seguro de salud y me toca pagar dos mil dólares al mes de seguro de salud. Y tengo cinco integrantes en mi familia, incluido yo. Pero me dieron el seguro de salud por este valor. Yo no me puedo pasar de lo que estoy ganando. Porque el momento en que me paso, ¿qué suele suceder? Que tengo que devolver todo lo que me ha dado el gobierno. Si yo tengo este negocio de impuestos y gano esto y solicito y tengo cinco empresas. Una se llama Latin American Business Institute, otra se llama eh, Elite Accounting, otra se llama Audit 1040. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que yo estoy predeterminado a que ninguna ganancia salga de aquí. Porque el momento que, que aquí me gano 10 mil dólares, aquí me gano 10 mil dólares y aquí me gano 10 mil dólares en el año, mi ingreso subió a 130 y resulta que hago el cálculo y tengo que devolver cinco pólizas de 8 mil dólares cada una y fueron 40 mil dólares. 40 mil dólares tengo que devolver del Affordable Care Act porque no hice ningún análisis. La persona que es un comerciante y espera tener ingresos y espera ganar, probablemente y lo, la mejor opción es que no tenga Affordable Care Act porque nos vamos a ir afuera. Ah, oh, usted me va a decir, bueno, pero también puede perder. Pero en el en el estudio y en el análisis de lo que está pasando en mi mercado, en mi negocio, probablemente yo de antemano voy a saber si voy a ganar dinero o no. Para que después no, no esté detrás del preparador, el cliente, diciendo, oiga, señor Arturo, ¿y ahora cómo me ayuda? Usted sí, dice sí, Arturo Ochoa: dice, No, pues ¿cómo le voy a ayudar? No puedo hacer ningún fraude. Y el cliente después dice: ¿Sabe qué? Me voy, ya no quiero estar con usted porque no me ayuda. Bueno, entonces, para eso vamos a hacer una planificación. Si yo sé que voy a ganar 100 mil dólares quiero que mi hija termine. ...su high school... ...o termines la universidad... ...entonces... ...yo voy a poder poner... ...tener un ACA... ...tengo... ...no me paso de este salario de 10, 100 mil... ...cinco niños... ...cinco integrantes de la familia tienen seguro... ...y... ...negocio uno... ...negocio dos... ...negocio tres... ...van a convertirse en un c -corp. ...¿por qué?... ...porque aquí... Si yo gané los 10 mil dólares, voy a pagar 2100 aparte. Aquí, si gané los 10 mil dólares, voy a pagar otros 2100 aparte. Y aquí también voy a pagar 2100. Entonces, yo pagué 6300 y no, y no pagué 40 mil. ¿Por qué planifiqué y esto hice un S-Corp? Porque recuerde que. Las entidades de paso LLC y S-Corp son entidades que usted, el K1, que significa la utilidad, la ganancia, y acá el K1, usted tiene que reportar en sus taxes, reciba o no este ingreso. Pero es totalmente diferente si es que yo me quedo con mi corporación. Yo gané, pero la utilidad no la reparto. Y probablemente ni en este caso de acá, ni en este caso de aquí, tampoco lo reparta porque es mínima esta utilidad. Porque esto tiene que, en el primero de enero, tengo que pagar. Dos mil dólares de renta y tengo que pagar servicios públicos y tengo que pagar teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se va a una utilidad acumulada necesaria. Lo mismo que acá, pero esto yo no lo tengo que reportar en mis taxes personales. Entonces estoy teniendo una ventaja cuando yo tengo esto versus esto, porque yo planifiqué. Porque yo hice una planificación con su cliente y yo estoy tomando en cuenta el seguro de salud o la universidad. ¿Por qué? Su hija tiene y estudia en la universidad y usted gana 50 mil dólares, ese es su salario, o del cliente, ese es el salario del cliente. Sin embargo, en base de este salario está la aplicación de su hija de FAFSA, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que aquí, si usted tiene una LLC o un S Corp este salario se puede incrementar a su ingreso a 100. En lo que pasaría que perdió el, perdió FAFSA, perdió la ayuda estudiantil. La universidad le cuesta 35 mil dólares al año. Entonces ahora, o el semestre. Ahora, si es que usted quiere mantener a su hija en la misma universidad, tiene que pagar 35 mil. Y si estamos involucrados todavía en acá, imagínense, por dos lados nos ha salido problema por tener una entidad de paso. Por supuesto que si yo no tengo hijos, si yo es que el seguro de salud me, me pago yo mismo por aparte, no, no, no tengo ningún problema. Entonces ahí sí puedo yo actuar con cualquiera de este tipo de de entidades que estamos hablando aquí. Por eso es necesaria la planificación. Por eso tenemos que saber las cosas personales de cada uno de nuestros clientes que quieren formar un negocio. ¿En qué condiciones vamos a formar este negocio? Dejemos de lado los hijos, dejemos de lado la, la universidad, dejemos de lado el seguro de salud. Yo voy a hacer un negocio. Listo. Ahora voy a ver cómo voy a tributar en el negocio. ¿Cuál es la mejor opción tributariamente? ¿Qué puedo hacer si es que yo tengo mi negocio que está creciendo y usted ya no quiere hacer mi declaración de impuestos porque ya como self-employed estoy vendiendo más de 100 mil dólares? El solo hecho de tener un anexo C con 100 mil dólares, ya es un red flag. Automáticamente va a ser un red flag. Entonces, yo voy a incorporar, voy a hacer una corporación y una corporación y una LLC. Si es que yo digo que voy a hacer una corporación, voy a saber que a nivel corporativo, las ganancias van a pagar 21%. Y voy a saber que las distribuciones, voy a hacerlo en una forma 1099 dividendos y van a pagar impuestos a nivel personal. Es decir, que voy a pagar doble tributación. También necesito compensación para el dueño. Por eso se dice shareholder. Shareholder compensation. Y tiene que ser razonable. No es que yo voy a ganar 8 mil dólares nomás para ver el, 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 el unemployment y that's it. No. Tengo que ganar. Si usted es un preparador de impuestos, que en su propio negocio, usted gana. Bueno, digamos, señor Francisco, yo le voy a contratar. Le voy a pagar a 8 dólares la hora. Usted me dice, ¿sabe qué, Carlos? Mm, gracias, no, no, no juegue conmigo. No me insulte. Ok, ¿cuánto quiere ganar usted? Lo que yo gano en mi empresa. ¿Cuánto? Si me paga 40 dólares la hora, yo me voy. A trabajar con usted. Cuatro por cuatro, mil seiscientos dólares por cincuenta y dos, usted va a ganar ochenta y tres mil doscientos al año. Listo. Esa es mi propuesta. Ya, ok. La compensación razonable es lo que usted gana en su empresa, en la, una empresa similar, en condiciones similares, haciendo el trabajo similar y adicionalmente el estilo de vida se debe incluir cuando se hace la compensación razonable. Ah, ¿cuánto tiempo le dedico a mi empresa? Yo vengo, trabajo ocho horas para la empresa de contabilidad y trabajo otras ocho horas para el instituto de enseñanza. Entonces, yo estoy ganando dos salarios. Bueno, entonces no puedo decir voy a ganar 10 aquí y 10 acá, porque dedico toda mi vida a trabajar aquí. Entonces, la compensación tiene que ser razonable. Es lo que usted va a trabajar. Por eso es que mucha gente se hace salarios de 15 mil dólares al año. W2 de 15 mil y K1 de 100. No es razonable. Porque usted quiere bajarse los impuestos. No quiero pagar mis impuestos. Entonces, tenemos que ver cuál es la distribución adecuada. Aquí, esto es. A los empleados, solo tengo una opción. W2. Y ayer hablábamos que es el problema de que cuando usted hace salarios, ¿qué es lo que cree el cliente? ¿Por qué no hace? O sea, no, porque a pagar salarios es muy caro. No entiende que usted le paga a un empleado 100 y le entrega 80 y aquí en su cuenta se quedó 20. Usted va a pagar 8 va a pagar un liability por cada 128 dólares, pero el cliente cree que está pagando, él está pagando todos estos 28 y no es así, porque no paga 28, solamente paga 8, por eso es muchas veces necesario tener dos cuentas, una cuenta de operaciones. Y una cuenta en la que transferimos únicamente para el payroll, para que la persona no crea que cuando firma este cheque de 28 está pagando los 28. Tiene que saber que ya le pagó estos 20 que se quedaron en la cuenta, fueron la transferencia de los salarios. Por esa razón, el cliente tiene que ser educado para que sepa. Entonces... Aquí empleados y 1099 NEC para los subcontratistas que tienen que cumplir el requisito de ser empleado versus contratista o subcontratista. Si, si tengo al tiempo, si trabajan en un horario, es empleado. Si trabajan a su tiempo es un subcontratista. Subcontratista necesariamente puede ser una LLC o una corporación en la que él tiene sus empleados. Aquí es una sola persona. Generalmente nosotros sabemos quiénes son empleados que están erróneamente clasificados como 1099. Y no vamos a... E enmendar eso mientras no exista una auditoría. No esperemos a la auditoría. Hablemos con el cliente y tenemos que venderle la idea de que lo mejor es pagar salarios. Se da la situación de que reciben un cheque de 25 mil dólares de un trabajo y van a la tienda y pagan el 5% para que les cambien. Y luego les pagan en cash, les pagan en efectivo a los pseudoempleados. No hay un récord, no hay cheques girados. Después, esto le dan al, al contribuyente una 10,99. Y ahora le dice a usted, usted sabrá cómo arregla para eso le pago. Y le pago mal todavía. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto si estos 25 mil dólares se los repartió entre los, la gente que le ayudó y no hay ningún récord, ningún nombre, ni nada? Entonces, ni siquiera les paga con cheque. Porque toda la gente con la que nosotros mayormente trabajamos, si nos ponemos a analizar... Es gente humilde que necesita el soporte suyo, que necesita que usted le guíe, no solamente al final del año y le diga bueno págame mil y yo te arreglo. No no no, aquí tiene que pagar lo justo, porque desde este momento estamos estamos malversando nuestro tiempo, estamos no educando al cliente, porque si el cliente desde que llega a su oficina, usted le enseña y le dice que tiene que hacer esto. El cliente va a saber lo que tiene que hacer: tiene que hacer una corporación. Esto es un S-Corp y esto es un C-Corp, no o al revés. Esto es un, 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 un S-Corp y esto es un C-Corp. Pero aquí todo lo que quede de ganancia va a ser K1. ¿Y cuál es la diferencia? Porque usted. Si tiene W2 50 mil dólares, está pagando el employment tax y está pagando federal tax. Cuánto es lo que usted pagó? De aquí usted pagó la mitad del employment tax que viene a ser, póngase 7.5%. y medio por ciento, un poquito más, y el empleador va a pagar aproximadamente 8%. El empleador soy yo mismo. Entonces estoy pagando 15.3% más el, el RT. Ponga, pongámosle 16% en el peor de los casos porque estoy pagando el, el, el desempleo estatal. Ya, eso me cuesta a mí pagar el payroll para mí. Y pagar el payroll para mis empleados me va a costar. 8%. 8% por poder dormir tranquilo, porque al final del año no haya ningún problema. Hay que no. La, no hay las 1099 porque no me dieron ni el nombre ni el seguro social y es más, no tienen. Y esa es la pregunta que siempre hace la gente en los chats. Ah, pero la persona no tiene papeles. Es por eso que le pago cash. Versus, el señor le dije que llene una forma W4, yo no soy inmigración, me da la forma W4 y yo le pongo en payroll. ¿Cuándo voy a tener más problemas? ¿Aquí o acá? Aquí voy a tener problemas. Aquí. Hay 12 millones de personas que trabajan con un seguro social que no es de ellos o que está errado. Pero aquí la persona está pagando el federal tax. Digamos que no pagan federal tax cero. Problema de ellos. Pero están pagando, yo estoy pagando la mitad del employment tax, lo que a mí me toca. Y ellos están pagando, ya les están descontando lo que a ellos les toca. Pero si yo les pago 10,99 o en efectivo, nadie está pagando nada. Y aquí va a haber un problema mayor. Porque nadie, nadie es auditado o auditada por pagar salarios. La gente es auditada por haber pagado 10,99 sin nombres. O con seguro social, bueno, si es seguro social falso, le van a dar un binoris, o está o les pagó en cash. Por esto son auditados. No porque, oiga, usted, eso no es inmigración. Cuando inmigración le diga, oiga, usted pagó 50 empleados que no debieron haberse empleado. O cuando el IRS le diga, ok, usted tiene. 300 mil dólares en payroll. Déjeme ver su 941, 940. Ok, sí ha pagado. Pero si yo digo, tengo 300 mil en subcontratistas, présteme las 1099. No tengo. ¿Por qué no hice 1099? Porque ni siquiera el nombre sé de las personas. Entonces, ¿dónde voy a ser auditado? ¿Aquí o acá? Eso es lo que tiene que saber su cliente para poder determinar qué tipo de entidad vamos a hacer. Y si es un, un, una entidad de un solo cliente que está empezando, entonces usted tiene que decirle todo esto. Aquí tenemos, si digo ganancias 21%, entonces no existe esto de aquí, ¿no es cierto? Esto no sé por qué le puse. Ok. Aquí está y si es un S Corp, si es un S Corp, entonces ¿cuál es la manera tenemos que las ganancias se pasan? Por eso se llama una entidad de paso y se pagan en la 1040. A nivel corporativo es aquí es 21% a nivel corporativo, porque es un C Corp y es un S Corp. A nivel corporativo, cero. No, no tributa. Pasa a la forma 1040. Y además, además, el K-1, que donde vamos a poner lo que usted ganó, si es que ganó 50 mil dólares y tuvo una W-2 de 50 mil dólares, estos 50 mil dólares pagaron el payroll tax y usted pagó lo que dijimos anteriormente, su 8% y la empresa pagó aproximadamente su 8%. Aquí va a estar exento, va a estar exento del payroll tax, porque esto solamente va a pagar federal tax. Por eso es que en planificación tributaria, aquí en 100 mil dólares, si es que acá prefiere 100 mil, que esto sería equivalente a un anexo C estos $100,000 mil van a tributar el 100% Self-Employment Tax y Federal Tax. Aquí, en cambio, no. La mitad va a tributar solamente eh, Federal Taxes, haciendo un ahorro aproximadamente de, de 5 mil dólares. Si el cliente, en lugar de pagarme... Este ahorro me lo va a pagar a mí. Entonces le sale la contabilidad casi gratis porque lo vamos a cobrar un poco más. Pero esa es la manera que tenemos que analizar. No es simplemente de que la persona entró a mi oficina y dice: Quiero hacer una corporación. Y usted le dice, ¿qué nombre? Maggi Inc. Señora Maggi, quiere hacer una corporación. Listo, le hacemos la corporación, pero en función de qué? En función de esto. Usted tiene obligaciones y deberes que va a, y también beneficios de hacer cualquiera de estas tres entidades. Dependiendo. Entonces, yo, ¿sabe qué? La verdad, no sé, no sé qué voy a hacer. Empecemos con una LLC. Ok, vamos a empezar con una LLC. Es, en febrero del año empezamos con una LLC y no le vamos a pagar salario porque no puedo pagarle salario si tiene una LLC. En los primeros tres meses vemos que hay un ingreso. Y dice, y nos reunimos, porque para eso son los meetings en los cuales se hacen las minutas. Y aquí, en, la, en el primer trimestre que nos estamos reuniendo para ver cómo está la empresa, nos damos cuenta que la señora ha tenido varios ingresos. Entonces, podemos decir, en este único caso, podemos decir que podemos tributar como Escorp. Si es que estamos dentro de los primeros 75 días de haberse sido formada, ya podemos en el mismo año decir, ok, hagamos salarios. O sigamos como estamos de acuerdo a la primera reunión que tuvimos. Pero si vemos que el ingreso es bueno, vamos a hacer salarios, pero ya nos pasamos de los 75 días. Ah, pero hay la segunda opción que es una late election, una elección tardía para corporación, pero yo voy a empezar haciendo salarios. Y puedo tener una 1120 o una 1120S, lo que a mí me convenga de acuerdo a lo que nosotros analizamos, si tengo seguro de salud o no, ya el próximo año planificamos mejor, pero yo no quiero que este año, porque yo soy el mejor preparador del mundo y le dije haga una corporación, ese que va a pagar menos y resulta que no le pregunté absolutamente nada del seguro de salud. Y mi cliente tiene cuatro hijos y es el papá y mamá son seis personas y todos están dentro del Affordable Care Act porque la señora, la señora gana 60. Y él casi siempre gana 60 o 40, pero calificaban para un alivio a una parte del seguro de salud. Y ahora me toca pagar 50 mil dólares más por el seguro de salud, porque son seis pólizas, 48 mil dólares, porque yo no hice ninguna planificación, porque yo no, no pude preguntarle, oiga, ¿Cómo usted cuánto gana? ¿Qué hace? Por eso nosotros tenemos que saber que no solamente vamos a decirle ya, lo mejor para usted es una LLC. ¿Por qué? Porque la LLC no hace que haga salarios. Oh, pero la LLC tengo que tener pago garantizado y profit. O oh, puedo tener directamente todo profit porque yo soy más vivo y aquí voy a tener QBI. Tiene que tener, tiene que ver qué es lo que vamos a hacer, cómo va a afectar los ingresos directos o indirectos. O será mejor que se quede tributando la corporación CE que antes pagaba hasta 35% y ahora solamente tributa el 21%. Entonces es, puede ser más atractiva que si yo me gano 100 mil dólares después de mi salario, que se quede esos 100 mil dólares allá y no afecten mis intereses. O al contrario, yo quiero que esto también vaya en mis 10,99 dividendos, pero si es que yo voy a recibir estos 100 mil dólares en mi 10,40, prefiero no hacer una corporación C porque tengo que pagar doble tributación. Yo prefiero ir directamente a un Escorp porque voy a pagar solamente taxes federales y una sola vez no voy a pagar ese 21% en el otro lado, me estoy ahorrando. Por eso hago este ejercicio para saber qué es lo que va a pasar. Se hace generalmente con 100 mil dólares el ejercicio para ver. La parte tributaria, uno, taxes, dos, eh, seguro de salud, tres, educación. O sea, todo esto incide en lo que yo voy a ser una entidad. Por eso no puedo determinar si... Lo mejor para mí es una LLC, un C Corp o un S Corp. ¿Con cuál de estas voy a poder hacer negocio? Con las tres. ¿Cuál va a ser la actividad diferente si hago una u otra? Ah, aquí no W2. Aquí tengo QBI. Tengo que tener pagos garantizados que no, no son QBI. Acá tengo W2. Tengo K1. Y el K1 va a tener QBI. Acá tengo W2. Acá tengo la utilidad que la puedo dejar en la empresa o la puedo retirar si es que la utilidad acumulada no sobrepasa los 250 mil dólares, pero pago doble taxation. Estos tres puntos tengo que analizar para determinar qué empresa, cuál va a ser la empresa que yo, con cuál voy a determinar para, para poder hacer. Mi negocio. Si sigo siendo sol prop o decido tener una entidad separada. Ah, es que quiero pagarles a mis hijos. Ok. Eso es un punto también. Puedo pagarles a mis hijos si es que no hay el Affordable Care Act. Porque recuerde, si usted le paga 12,400 a cada uno de sus hijos o hijas. Ellos no necesitan hacer declaración de impuestos. Anteriormente, con la ley tributaria anterior, solamente teníamos $4,000 del personal exemption. Si es que yo le pagaba 12, tenía que tenía obligación tributaria. Ahora esto se elimina y yo les puedo pagar a mis hijos 12 mil cuatrocientos. Si es que mi empresa es la empresa de hacer impuestos, no tengo WorkScomp. Comp. ¿Por qué? Porque si tengo WorkScomp, Comp, tengo que pagarles WorkScomp Comp y eso va a encarecer mi payroll. Entonces, para que no encarezca mi payroll, yo que voy a hacer una LLC de. Este es mi 1120S. Y. Yo hago una LLC eh, Management Family Members en la que yo le pago, esto es marketing en Cleaning Services. <laughs> claro, porque mis hijos me ayudan a hacer el marketing, las redes sociales de la empresa, y yo por eso les pago. Y vienen los sábados a la empresa a barren. Me botan la basura, me limpian los escritorios. Y usted tiene dos opciones. Uno, que sus hijos están participando en su negocio, están viendo cómo se hace el negocio. Y segundo, cuando su hijo está en el, en el soccer y usted tiene que pagar el soccer, tiene que pagar los uniformes. Para que esto no salga de su bolsillo, usted le está pagando. Dentro de esta LLC, Single Member de usted, usted hace salarios. Aquí estamos pagando a una entidad. Le estamos pagando, supóngase, 30 mil dólares al año por hacer el marketing. Y también por hacer el Cleaning Services. Es una empresa a la que estamos pagando. Se llama. Eh, marketing en, en lo que sea, Inc., o, eh, perdón, LLC, hay un cheque girado a una entidad y hasta tiene su website, pero es suya mismo. Y de ahí usted paga salarios a sus tres hijas, que son 12,400 por tres. Y aquí esto va a cero. Pero de aquí usted sacó, ellos... Sus hijas, lo que no usan para, para sus libros, lo que no usan para, para, bueno, si es que vamos a ir al cine otra vez, algo, algún momento, o para cualquier actividad que haga, para que la ropa que se compran, ¿qué va a pasar? Que esto ya está justificado y es un gasto a una empresa que sale por un salario y el, el resto pueden tener inclusive un IRA, porque ya tienen... Ingreso ganado. Y ya pueden tener un plan de jubilación con la mitad, 6,200, mil mil al año. Porque ellos ya pueden abrir su plan de jubilación. Para eso es la planificación tributaria y para eso es la planificación de hacer una entidad. Porque no solamente nosotros te vamos a hacer, eh, vamos a hacer preparadores de impuestos. En lugar de ser preparadores de impuestos, tenemos que ser planificadores tributarios, tax planner. Entonces tenemos que poner en la tarjeta ya no preparador de impuestos, porque estamos aprendiendo a planificar lo que hacemos para que nuestro cliente al final pague menos impuestos y esté mejor en su entidad. Y así usted puede determinar con la ayuda del cliente cuál es la mejor entidad para sus necesidades. Y podríamos seguir hablando todo el tiempo. Y cada vez que hablamos vamos a hablar diferente, vamos a hablar con otros tópicos, porque determinar la entidad adecuada no es una hora, no es dos horas, es mucha experiencia que usted va adquiriendo. Si ha, ha asistido a los, uh, a los cursos corporativos, se habla del tipo de entidad, pero todo este conocimiento nosotros lo vamos adquiriendo con los años, con la experiencia. El mismo curso corporativo puede tener los mismos temas, pero salen diferentes ejemplos, diferentes eh, puntos de análisis en los que cada día nosotros vamos aprendiendo. Así que no se pierda la próxima semana. <laughs> Nos quedó corto el, el la hora para, para poder determinar la entidad. Cuando usted, cuando usted tiene un cliente, esa presentación que, que nosotros le hemos dado y que ni siquiera la vimos, esa es la que usted tiene que hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora en una forma virtual, quizás con el cliente, o con el cliente ahí adelante, y usted con su monitor enseñando cuáles son las ventajas, desventajas de una u otra. Porque cuando el cliente quiere hacer un negocio, probablemente usted no es la única persona a la que está visitando. Está visitando al preparador 1, y está visitando al preparador 2, y está visitando a un abogado, Tres, y fue a visitar a un CPA. Cuatro, Este es usted. Y los otros le dijeron 500, 3000 y 2500. Entonces la persona dice: aquí usted me va a cobrar mil, porque me va a dar o oh, 600. Esto, si le quiere, yo le doy el libro, el sello, etcétera. Pero todo el tiempo que usted se gastó con la persona explicándola, mucha gente nunca lo hace, nunca lo hace. Porque creen que es, no hay tiempo para hacerlo. Pero yo le explico a mi cliente, le cobro 600 dólares. Si quiere el libro, probablemente me digan este. Pero aquí yo le voy a vender el payroll y la contabilidad o el bookkeeping. Un cliente bien, un cliente satisfecho al cual usted le explicó todo esto, sabe qué va a decir. Usted me ha explicado totalmente diferente, ha hecho que yo entienda lo que es un tipo de entidad. ¿Cómo es una corporación? ¿Cómo es una LLC? ¿Cuánto voy a pagar? Entonces, usted inmediatamente, aquí está el paquete, vende el contrato para que le pague 500 por mes por la contabilidad. Ahora, vamos a saber, hay mucha gente que ya tiene su negocio, yo soy pintor, tengo cinco empleados, ok. Ya vamos a empezar con 500 dólares al mes, que son 6 mil dólares al año, más 1200 de los taxes. No le digas 6 mil ya incluido. Más 1200 de los. Ah, y los taxes personales: 200. No, pues rebájeme algo. Ok, gratis los taxes personales. Quedemos en 7 mil. Listo, 7 mil dólares. Bueno, pero tenemos que aprender a vender y hay que hacer un curso de ventas porque nosotros somos así como la señora Ruth Vázquez, excelente preparadora de impuestos, excelente contadora, pero llega el cliente y le dice, "Ay, cuánto cobraré?" 100, 150. No, tenemos que ver. Por eso es que cuando usted va a ser CPA, también va a aprender a vender, pero usted no necesita ser CPA para poder tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cifras en su banco, ¿ya? Eso es lo que tiene que tener. Bueno, pongámosle esto, ¿ya? Eso es lo que tiene que tener promedio. Ahí va a decir lo que es, eso es eh, libertad financiera. Porque si nosotros tenemos 1,200 en la cuenta y ya nos toca pagar la renta, entonces vienen los sobregiros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos vender. Porque tenemos clientes y muchos clientes se van y se van. Yo le cobro 100 al mes y se fueron donde pagan 500. ¿Por qué? Porque ese supo vender. Porque nosotros no somos vendedores, somos preparadores de impuestos. Ah, no, está mal. Tenemos que ser primero vendedores. Yo vendía en Nueva York, vendí inglés sin barreras, vendía ollas, vendía filtros, pero eso le enseña. En mi país vendía enciclopedias, vendedor. Pero las ventas hacen que usted, esto se ponga en cualquier negocio para saber cómo vender y cerrar la venta. Porque muchas veces usted le dice, le expuso todo esto a su cliente y está esperando que el cliente diga, a ver, tome la plata. Usted ya expuso esto, ¿ok? Señora Margarita Cobos, ¿cómo me va a pagar? Cheque o tarjeta de crédito? Tengo que cerrar la venta. Entonces, usted ya está así, ya le dijo a la corporación, ¿cómo me va a pagar? ¿Con cheque? Ah, no, tengo tarjeta, preste. Antes que el cliente diga, oh, oh, lo voy a pensar. No, no, no hay que pensar. Tiene que cerrar la venta cuando esto está caliente. Aunque después él diga, ah, ¿para qué hice la corporación? Ahora me toca hacer tantas cosas. Y usted tiene que reanimarlo nuevamente. Y aquí tenemos que aprender a rebatir las objeciones. ¿Se acuerda? Usted va al mol. Así mismo vienen nuestros clientes, porque nuestros clientes para nosotros son fáciles. No tiene que hacer tanta, tanto esfuerzo de venta, porque usted ya, ya, él ya sabe lo que quiere. Viene donde usted, a hacer taxes. Viene donde usted porque necesita la contabilidad. Pero usted no le puede dejar ir al cliente. El cliente llegó y usted. Le dice, este es mi servicio. Le vamos a ofrecer esto, le vamos a dar esto, vamos a hacer las reuniones trimestrales y que él vea que usted le va a dar un montón. Ok, el costo va a ser de mil dólares al mes. Mil dólares al mes, fucha, me parece mucho, doce mil al año. Mire, si usted está vendiendo un millón de dólares, ¿cómo no me va a pagar mil dólares al mes? Es la contabilidad, esto es las finanzas de su empresa. Es importante para usted, para su empresa, para su familia mantener esto bien para que no tenga ningún problema con el IRS. Usted no quiere tener problemas con el IRS, hay que pagarlo justo, pero hay que utilizar estrategias para poder minimizar su obligación tributaria. Y si usted trabaja conmigo, vamos a trabajar con usted para que usted pague legalmente menos impuestos con un buen plan tributario entonces usted le está vendiendo él está nadie le está hablando de esa manera lo que le dicen así ah, nosotros cobramos 500 por la contabilidad 100 más por el payroll y listo eso le dice el preparador normal no le vende y no se olviden que van a haber una encuesta para que usted la llene eh, esta hora es reportada al IRS y el día, el día lunes vamos a tener un tema bastante interesante que es el de shareholder equity. Shareholders basis. Porque nadie puede perder más de la base. Cuando usted compra una casa y le cuesta 200 mil dólares, y si mañana va a ver esa casa que está rentando y se han llevado los marcianos, hay un hueco, ¿cuánto ha perdido? 200 mil. No perdió más. Así mismo es en los negocios. Lo máximo que puede tener o perder es lo que invirtió. Nada más. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Espero que le haya servido. Este es solamente la, el umbral del conocimiento.